Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos un día más a vuestro canal, Mundo Maldini. Y bueno, chicos, momento, ¿vale? Momento, que hago una cosilla. A ver, que esto tiene que estar. Ahí está. Ahí tenemos a Song Yijun de San Bundón. Es que tenía que quería poner. Coño, donarme. Y esta pantalla tengo que cambiar ya, ¿eh? Esta pantalla llevo ya con esta más de un año, ¿eh? Ahí. Llevo ya con esta pantalla más de un año ya, ¿eh? Con la del Michael, tío. Quiero cambiarle, pone otra, ¿no? Ya, mucho tiempo ya con esta. Se me escucha bien y todo, ¿no? Pues eso, que ya siendo hora, tío, de cambiar un poquito las cosas y todo eso. Las alertas, lo que he puesto, ¿no? Perdón. Señores. Esta ahora mismo solo está Sebandi. Cámbiala, por favor. El puto Michael. Es que es, sí. A ver, voy a explicar un poco todo, ¿vale? Esta foto, literalmente, he visto la portada del juego porque quería sacar una foto, ¿no? Ponerla en Twitter y yo, y si pongo aquí la cara de alguien, en vez de poner la portada del juego. Y claro, me he puesto a mirar mi galería, lo primero que he visto. No lo tenía pensado, digo, si sale Josep Pedrerol, pongo Josep Pedrerol. Si sale no sé quién, pongo no sé quién, pero ha salido. Son hijos de San Mundón y he dicho mismo. Y lo he puesto y. ¿Te imaginas que la portada del juego esto, tío? Así que bueno, y bueno, las fotos oscuras de San Mundón, ¿vale? Os cuento un poco el contexto de lo que vamos a hacer. Este juego lo iba a streamear. Me lo recomendó Sebastián. Y este juego lo iba a streamear. Desde principio a fin. ¿Qué pasa? Que Sebastián me dice ayer. Y yo, vamos, vente a esto, vente a jugar. Juega la intro cuando se quema la casa. Spoiler. Solo eso, después te sale. ¿Qué pasa? Que una vez que empieza, quiere seguir jugando. Además, estábamos el Nimu, el Sebastián y yo. Después vino Sase. Estábamos jugando ahí de chill, ¿no? Y bueno, pues me apetecía seguir jugando. Por suerte, estuvimos jugando como una horita y pico. Tampoco llegamos muy lejos. Y bueno, Nimu y Sebastián me vieron allí jugar. O sea que Nimu y Sebandi ya saben todo lo que ha pasado más o menos en la historia. Y todavía no ha muerto nadie. No ha muerto. Perdón, es que estoy mal. No ha muerto. No ha muerto nadie, así que. ¿Te has pasado la mitad del juego? ¿En serio me he pasado la mitad? Bueno, no ha muerto nadie. O sea que si. Todavía no hemos tomado. Hemos tomado decisiones, evidentemente. Pero no ha muerto nadie, o sea, no ha pasado nada importante todavía para que digamos, hostia, ¿sabes? O sea, que lo bueno se va a ver hoy y mañana si sigo con el juego, ¿no? Así que, señores, vamos a poner. Vamos a ir poniendo ya. La categoría está puesta, pero es que la he puesto, pero no sé si se ha guardado. ¿Está puesta la categoría? No, ¿no? No está. De ponerla. Categoría Little Hope. Ope. Little Hope hecho. Ahora sí, ¿no? No hay ni no había categoría, exactamente. No había ni categoría. Ahora sí. Vale, vamos entrando al juego, ¿vale? Y quiero ver. Esto lo voy a quitar. ¿Le debo cofres a alguien por algún casual? No me diga esto. Yo, a mí. La pantalla del juego, ¿vale? Bueno, pantalla del juego. Esto no me he cambiado. Bueno, no sé si puedo. Está todo puesto, ¿no? Las alertas y todo. En plan, no creo que haya quitado nada de las alertas. Cuadro de chat, cuadro de alertas. Imagen, captura de juego. Está todo puesto. Oye, bueno, a ver si me ponéis un cofre y no se ve, ¿sabes? Sería un poco lamentable. Vale. Pues vamos a ver si se ve el juego con esta pantalla. Vale, vamos a ir abriéndolo ya. Tin, 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 tin. To, 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 roto, to, to, roto. Tengo el mando conectado, sí, vale, vamos a darle. 30 pavos que me he gastado en este juego, ¿eh? 30 pavos, ¿eh? No, en verdad no. Pero bueno, vale 30 pavos en Steam, creo. Voy a mirar esto, ¿vale? Voy a. Yo creo que me mutea la de que dosa, digo, es que puede ser molesto, ¿no? A ustedes a lo mejor.
Se me escucha, ¿no? Sí. Voy a poner directo en el móvil. I-U-E-U. No te mutees. Me la suda, vale, yo sé, que como todo sosa, yo sé, llamado. No sé si me noté también la voz un poco rara. No, yo creo que no, ¿no? Bueno, no sé, es que de mi perspectiva no la noto bien. No sé si desde la voz se me nota ahí. Bueno, vamos a jugar. Por los mocos, no sé. Bueno, mocos no tengo, los estoy atascado. Estoy atascado. Un poquillo. Tengo una nariz libre, pero la otra está un poco XD. Si me entendéis. A ver, el juego ya se está abriendo. ¿Lo veis? ¿Veis el jueguito? Creo que no se ve, ¿no? Adobo, pero quita el 07 de ahí, coño. Que sí, coño. Ya lo quito, pero es que esto es la pantalla para Bob Esponja. Ah, lo quito, cojones. Pasa que ni se ve. El juego no se ve, ¿no? Lo que quiero saber es si el juego se ve desde esta pantalla. No se ve el juego, ¿verdad? No me lo detecta. Pues es así. Y pongo esta. Y aquí a lo mejor puedo poner esto, ¿no? Me puedo poner. ¿Cómo se? Captura pantalla. Captura de pantalla. No, captura de ventana, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay más, ¿no? Añadir existente. Está Little Hope. Aquí está, ¿no? Gross música, esto porque está puesto. Little Hope, ¿no? Se supone que ahora sí diría de capturar la pantalla del Little Hope. ¿Verdad? A ver. ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Que yo en el móvil tengo delay. Ni se ve. Pero eso es de antes, ¿no? No se ve. No se ve, pues nada, yo. Esto lo quitamos. Fuera. Ahí. Ponemos esto, ya está. Pantalla así normal y corriente, ¿no? Ponemos en la cámara de Dwayne Johnson. Que hace tiempo que no la ponemos. ¿Dónde la pongo? Aquí yo creo que no me molesta mucho, ¿no? Y el chat aquí. No sé si tapa algo, pues lo mira, lo cambiamos después, ¿vale? Audio de escritorio. Esto vamos a subirlo aquí, ¿vale? Al 20, aquí. Y ahora bajamos el juego dentro, o sea, bajamos el sonido dentro del juego. La foto de Sonic Hunters al Mundo la ponemos también, ¿vale? Porque ya que la he hecho, pues me hace ilusión tenerla. Añadir existente. Sonic Hunters al Mundo. ¡Hostia! Espera. Espérate. Quita Dwayne, juego serio, coño, pero es la cámara. Es la cámara, se bandí. Ya, hombre. Es mi directo. Ahí. Bueno, no, mejor aquí. Para que no tape tanto. Para que no haya tantas cosas allí. Ahí está. Le damos, ¿vale? Quitamos esto ya porque esto no lo quiero yo aquí. Y le damos, si no me peta el ordenador. Vale. Vamos a dejar el sonido del juego desde aquí, ¿vale? Porque si no, me va a petar a mí y os va a petar a ustedes y no lo voy a escuchar a mí. Idioma y audio. Volumen maestro. Volumen maestro que es de todo. Lo ponemos al 70. Todo al 70. Y a ustedes me decís si se escucha bien, si no se escucha una mierda, si se escucha muy fuerte. Y a ustedes me lo voy diciendo y. Pero decírmelo bien, cabrones, que mucha. En el Vice City no se escucha una mierda el juego. Solo que cuando lo ajuste, venga, sí. Sí, hombre. Tú no estabas muerto. Estoy malo. Hostia, qué mal. Claro, estoy en directo, espérate que esto no vaya mal, ¿eh? Jugar a solas, ¿no? Se habrá guardado lo que hice ayer, supongo. Continuar. ¡Vamos! Dime, no te vuelvas a morir, porfa. Pero si no, no. Ah, pero en los directos, ¿no? Gracias por los 10 bits a Sasser. Y ojo a Sasser que se pone. Ojo a Sasser que está top 3, ¿eh? Ojo a Sasser que está top 3, ¿eh? Cuidado. Hasta a Mizzle Barkun y a Sasser. Ya se ha puesto en el top 3. Muy bien. Ay, es verdad, ya tiene el loguito de San Andreas. Vale.
Claro, a mí el juego ayer me iba bien sin el OBS abierto. Vamos a ver cómo me va el juego ahora con el OBS abierto, ¿sabes? Si no le bajo mal a medio y ya está. Están altos los gráficos. ¿Pero qué hostia será eso? Nunca había visto algo así. Era como una pesadilla, ¿lo habéis visto? La boca abierta, los ojos sin alma. Lo que quiera que fuera, se ha ido. Casi me atrapa, si lo consigue. Y perdón. Pero al menos nos hemos librado. No ha muerto nadie todavía, ¿eh? Confianza. Me he salvado yo. No sé cómo, pero parece que he conseguido salvarme el culo. No voy a llevar nada más. No, va a 20 FPS, pero en el directo. Fuera lo que fuera, sigue ahí. Va mal en el directo. Yo lo estoy viendo bien, ¿eh? Literalmente este hombre es Mixel con 30 años. Sí, va mal en el directo. No es una Yo lo estoy coincidencia. viendo bien, ¿no? ¿Tenéis idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? No andarán muy lejos. Va bien, coño. Yo lo estoy viendo bien en el directo, ¿no? Sí, va mal en el directo. Yo lo estoy viendo bien, No, ¿no? no estoy ¿Tenéis aquí. idea de qué ha pasado con Taylor y Daniel? Va bien en el directo, yo lo viendo fluido, no va a 60 full. Ah, ahora, antes sí iba mal, sí, antes, al principio sí porque estaba como cargando. A ver el gameplay, ¿cómo va? Parece que va bien. Son y tonto. No, se ha quitado luego, se ha puesto el 3. Esto no es seguro. Le subo un poquito, bajo mi micro, bajo el volumen de mi micro un poco. Y subo al juego, o yo creo que me he escuchado mi micro muy fuerte, ¿no? Bajo un poquito, pongo en plan por aquí. Y así se me escucha mejor ahora. Ahora se me escucha mejor. Un poquito más flojito, ¿no? Creo que se me escucha bien. Sube al juego. Vamos a subir también un poquillo al juego. Idioma y audio. Subamos en 80, todo. 75, venga. Resumimos unos toquecitos, repito. Ya está haciendo el ordenador ruido, tío. Qué mal rollo me da cuando hace ruido el ordenador, de verdad, ¿eh? Así va a seguir ardiendo, tío. Vámonos. Voy a mirar los gráficos en medio, ¿vale? Perdonadme, que... A ver cómo se ve. Si se ve igual, lo dejamos en medio. Se ve igual. Se ve igual, ¿no? Oh, guau. Si va mejor así. Ese, ese. Bueno, aquí hay muchos caminos, ¿eh? A ver, vamos a meternos por aquí. Teníamos que acabar aquí. Vámonos ya. Aquí hay una puerta. Ah, es por aquí. O es otro camino alternativo que hemos cogido. Bueno, el ordenador caliente no está. Está haciendo ruido, pero no está nada caliente. ¿Esa es la tía? Que la ahogaron. No vea, ¿no? Vamos a alejarnos del puente. Cuanta más distancia haya entre esa cosa y nosotros, mucho mejor. Seguro que Daniel y Taylor piensan lo mismo. Cojones. ¿Batman? Uy, escondite perfecto. ¿Vale? ¿Qué coño es eso, tío? Pum, 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 pum. Ah, coño, el negro, ya decía yo, me pareció una bici, ¿no? Y eso es una bici, ¿no? Uy, el negro. War Machine no me trae buena espina a mí, ¿eh? Este hombre. Un peligro seguro. ¿Te has enterado de que el abandono de Twitch de parte del famoso streamer Sasser? Fállalo, porfa. No. Yo veo bueno, normal. Si fallo algo, lo fallo. Si no, no. O si lo hago queriendo, ¿no? Como lo del móvil, por ejemplo. Para salvar Little Hope. Hablaba de las acusaciones de brujería o de algo más. No lo sé. Venga, vamos ya.
Es verdad, Sase, ¿tú vas a seguir haciendo serie de San Andreas o no? Echaré un vistazo. ¿O vas a esperar a que metan alguna actualización? Las cadenas. Yo me voy a esperar a ver si meten en estos días una actualización, tío. Voy a intentar sacar el pausado. Voy a intentar sacar el platino del Vice City, o sea, todos los trofeos, si puedo. ¿Cómo estás? Porque el Vice City está bien, entre comillas. Cosa vendrá por nosotros. No creo que nos persiga. ¿Cómo lo sabes? Yo, cuando tú me dijiste que te ibas a pasar San Andreas entero, no sé por qué motivo, pero yo por algo, por X o por Y sabía que es muy complicado pasarte un juego como el San Andreas en directo, tío. Pues si nos dedicáramos a esto, evidentemente no, 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 pero como nosotros lo hacemos directo porque nos entretiene hacerlo, ¿no? El San Andreas, que lo haré, pero luego. Es que el San Andreas es muy ¿Está ese largo, tío. otro Es camino? muy largo. No creo que haya otro. Mucho duró ese Bandy. Mucho duró ese Bandy que se pasó toda la parte de los Santos. Y llegó al campo. Muy lejos llegó ese Bandy, en mi opinión, ¿eh? Yo esperaba que iba a durar menos. Estoy comiendo para YouTube, vale. You are here. Esto es Chur Muy turístico. SQ. ¿El No pueblo dónde creo que está, sea tío? volver. Tilly Johnson Memorial, You are here, Museo, Masacre Memorial, Execution Site. Pero aquí vive gente, no, aquí no vivía gente ya, ¿no? Esto es un pueblo abandonado, ¿no? Sandy, ¿qué estás ahí? Alumbrarme la vista. Que lo tengo nublado. Esto era un pueblo abandonado, ¿verdad? Que lo abandonó la gente y tal, ¿no? Y esto aquí, bueno, quemaban las brujas. Por lo que recuerdo de ayer. Bueno, las brujas, quemaban. Era un pueblo de brujas, claro, pero ahora está abandonado actualmente, ¿no? Por No aquí. vive nadie aquí. Tienes que ver esto. Esa cosa podría seguir por el agua. No, la hemos dejado atrás. Otra vez se han separado estos dos de lo del grupo, ¿eh? Sí, lo de la fábrica. Mierda. Tú vas primero, ¿no? Esa es la mitad que yo. Hay una posibilidad, Sebandi, de quitar que te avise lo de los Quick Time Event, que me pille de sorpresa. Pantalla a lo mejor. Accesibilidad. Permiso para masturbarse. Permiso concedido. No lo sé. Es que yo quiero que salga de repente, ¿sabes? Y si acierto, pues claro, si me avisa antes de que esto pues no tiene gracia, ¿no? No está, ¿no? En ningún lado. Idioma y audio. El llamado de una tuvo esta pantalla. Controles. Examinar objeto. Movimiento de presión apuntado, apuntado. No está en ningún lado, ¿no? Lo he concedido. Accesibilidad no está, ¿no? Por nada, pues no sabemos. Tú. No pienso cruzar el puente ni hablar. Hay que cruzarlo para ir con los demás. No hay otra. Vale. Taylor se dio a cruzar el puente para encontrar al resto. Vale. Puedes seguirme. Si el puente sigue entero. Muy Se bien. van a caer los dos. Además, la linterna se mueve igual que en un tilt down, ¿no? En plan, con el joystick. Bueno, en un tilt down era con la pantalla táctil, ¿no? O con. No me acuerdo. Cojones, tío. ¿Ves esto? ¿Ves esto? Tumba de una bruja. Se cree que esta piedra marca el lugar de enterramiento de la primera ejecutada durante los juicios por brujería de Little Hope, de Thumb Joder, tío, es que no tenía nada que ver eso directo. Bro, ese era Mixel. Silencio, por favor. ¿Mary?
Y vaya paranoia, ¿no? Es como... Es como un rollo... ¿La niña es mala? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa? Están como mezclando el pasado y el futuro, y los del pasado son... O sea, los... Casi nos matas del susto. ¿Me hablas de muerte? Hoy he tenido que sacar del agua a mi esposa y la he enterrado con mis propias manos. Y todo por ella. Mary. ¿Quién eres tú? ¿Por qué te pareces a yo? Desconozco la respuesta. Este tío tiene toda la cara de ese actor de Doctor Octopus, ¿eh? En verdad. La he hecho yo misma. Me la llevo por tu bien. Sospecha y traición van de la mano en Little Hope. No hay tregua. Por favor, Tabitha, devuélvemela. Imagínate que te estás cagando en este momento, tío. Yo voy a tener una pretonsa. Perdón. Son cosas que nunca... Que suelen pasar, ¿no? Pueden pasar, pero claro, en las películas, los videojuegos, esas cosas no pasan porque... Qué paranoia, ¿no? Es como que los del presente en el pasado son como fantasmas. Pero en el presente los del pasado son como muertos. Y la niña está como en los dos mundos, ¿no? Es como una paranoia muy extraña, tío. Cero. Ningún teléfono funciona. Vale, pues sí que estamos atrapados. ¿Ni rastro de ellos? No, aún no. Espero que estén bien. Ya tendríamos que haber visto al conductor. ¿Dónde está? Pero el conducto, ¿dónde coño está, tío? El conducto está en Matalascaña ya, mínimo, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué no nos dejas ya? Hasta luego. Creo que quiere que la sigamos. Ay, podría ser una trampa, pero yo confío en la niña. Vale, vamos con ella, tiene que saber algo. Aquí hay dos niñas. Una es del pasado y esta. Pero es la misma. Hostia, es verdad que hayan dos niñas encima, ello, vaya lío. Sea de algún modo una especie de reflejo del siglo XVII. ¿No esperamos a la niña de aquí? No hay batata. Espéranos. Esquizofrenia. Miedo a los canarios. ¿No? Se va la... ¡Ay! No lo puedo creer, he fallado. Por el fin de Hombre Araña. Vale. Es que no me estoy acostumbrado a mandar de Xbox. Vale. Un poquito de razón también, ¿no? Hemos fallado, mazana. ¡No, Ángela! Nada, me voy del directo. Adiós, Ángela. No, está viva, mira. Un juego de la encantarilla. Sigue viva, ello, callarse. ¡No, está muerto! No, está muerto. Por ahora, bueno, por ahora. Está viva, ¿no? La parada 2.0 activo. Con mis fanes. Joder, yo.
Tengo frío ahora. Muy lento el bicho. A ver, ¿qué cuesta me viene que hacer? ¿Vale? Me da las decisiones. Muchas de las decisiones forman parte de los Quick Time Event, ¿eh? Bueno, adiós. Bueno, ¿ha muerto? Está guay porque, como estoy jugando con el mando de Xbox, la yo sé que la I es arriba, la X a la izquierda, la B a la derecha y la abajo, yo lo sé, pero me confundo todavía, porque estoy acostumbrado de la Play. Llevo 19 años jugando con el mando de Play. Me confundo a veces. La puerta está bloqueada. Échame un cable. Son Wanda. ¿La ves? Relájate. Museo. La 1:30 de la noche ya, ¿eh? Céntrate. No vamos a repetir lo que le pasó a Angela. ¿Estás seguro? Haré lo que sea para mantenernos a salvo. Y después encontraremos al resto. ¿Verdad este juego, hombre? Si siguen vivos. Plan. El juego este. Hacerlo está guay porque es cortito, pero claro, tiene muchas, muchos, muchas diferentes historias que se pueden crear, ¿no? Mediante tus decisiones. Orden de incautación. La Junta de Concejales le hace llegar a este orden el 7 de enero. Ay, perdón. La vivienda Edward Roswell. Perfecto. Apaga la luz en la cam. Baja el brillo a la cam. Apaga la luz en la cam, que se ve muy clarito y es un poco anticlimático. Aquí no es. Ah, no, filtro de efecto. A ver. Así. Así bien, ¿no? Vamos a darle. ¿8 pavos el libro este? ¿Dónde va, ellos? Ni que fueras tú los secretos de YouTube por escrito por Degref. O lo que nunca te conté por Marta Díaz. ¿Qué estás hablando? No. Andaluz. Coño, qué mal rollo, ¿no? Así perfecto, vale. Espeluznante. El puto mal rollo del Dwayne. Bueno, ¿qué Dwayne? Ah, la cam, ¿no? Ah, esta es Ángela. Amy Lambert. Amy was accused of witchcraft by the girl Mary Milton, who claimed that she saw her fly or tree or willow. When told by the court that Amy had been seen by Whitney by I'm Paloy. Quítalo.
Coño, ¿qué cojones? No me esperaba que podías quitar esto. Para leerlo. Gustavo de mi brujería declaró haberlo visto volar sobre la rama de un sauce cuando el tribunal dijo que varios testigos habían visto a Amy lejos de allí. Mary afirmó, la vi mover los labios, susurrando a una presencia extraña y la reconocí como un demonio que venía por mí disfrazado de Amy. El sacerdote Carver aceptó el testimonio en el registro como prueba espectral. Va a una investigación. Cuando terminemos el juego hacemos una investigación de la historia de ese juego. Se parece un montón, sí. Me he avanzado el chinzo hoy. Mira esto. Y el ordenador está a modo furioso, tío. Te me está dando miedo. Sí, sí, me he llevado echando la culpa a Amy. La he visto antes. Yo puto mal rollo me dan los muñecos de atrás, ¿no? Porque es como. Parece que hay gente, pero no. La vi con Angela ahí tirada. Y la cogí justo antes de que Mary nos asustara. ¿Crees que nos trajo para que la veamos? La cogió. Echemos un vistazo. ¿Qué haces, profesor? Hay muchas historias sobre fantasmas que residen en objetos. Sí, en la ficción. Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary está aquí dentro? Quizá... Bueno, chicos. Quemarla. Hoy vamos a hacer directo de Vice City. Se enfadará la niña. Vamos. Y quietud. Quizá quemar sus cosas solo haga que la niña se enfade. Es verdad. En el cambio, ya que me ha ido eso, yo estoy hablando. Con la niña hay que llevarse bien. Y yo voy a poner ventilador. Para mantener fresquito. ¿Vale? Voy a poner ventilador para mantener fresquito. ¿Dónde está el cable del ventilador? Va a tener fresquito. El ordenador, tío. Es decir, el ordenador que me viene a estar ardiendo, tío. Y claro, me jodo, ¿sabes? A chuparla a todo. A chuparla a mi proyecto personal de tener ordenador para tomármelo, para hacerme paja por las noches. Por jugar en pantalla completa. Y no queremos eso. En verdad no lo he hecho nunca, pero... Por decir algo gracioso, ¿sabes? ¡Ventilador enchufado! Y ahora lo ponemos. ¡Pim! Fresquito. La Xbox lo voy a tumbar para que le dé bien el ordenador. Ahí está, pinto, fresquito. Jordi igual también dijo que no. Que no, que. No sé qué pasa si la quemas, ¿eh? Y yo, se me han enredado los cables. No sé ni cómo, tío. De verdad, ¿eh? El del micro con este, tío. Ahí está, ya lo quita. Jordi igual dijo también que había que llevarse bien con la niña. Serio, te compro las nuevas probadas. Ellos tienen Mixel Virtual Mixel, ¿eh? O algo así ponía en la descripción. Eso está muy bien. Puedes ver a Mixel en como si estuviese en frente tuya. Prácticamente. Listo para el traslado. Confabular. Sí. Y Mary se chivaba de todo. Debe de ser la niña que vemos. Yo, Mary Milton, confieso la verdad sobre el mal del que he sido testigo. Antes del domingo, cerca del Fresno, la señora Amy conversó con Samoe el Negro. Un espíritu con forma de perro que hablaba con voz de hombre. Luego giró tres veces y aceptó servir al espíritu. Y entregarle a los niños de la villa. Después hizo una muñeca y la hechizó para maldecir a quienes se lo pusieran. Estas y otras muchas infamias he presenciado. 25 de febrero de 1692, Simon Carver. X. Vamos a hacer una investigación de esto.
Bueno, no me dejes del cuadro. Ah. A ver. Hay una puerta atrás, pero no sé si por allí, porque no sé si... Era Carmen de Mairena. A mí no te lo voy a dar, Timoteo. Es el juicio que vimos en la comisaría. Es muy parecido. Es verdad. Bueno, coño, una foto, ¿no? De algo. No te va a ir bien, tonto, no te la vendo. Pero la mujer con voz de hombre no era Amy. No te la iba a comprar tampoco. Ah, no, no se la ibas a comprar, tío. Hostia, mira que sí. Ah, coño, creo que hay una cinemática. O sea, Andy, miro la puerta que hay atrás. O sea, hay una puerta que no he ido por si avanza la historia. No quiero avanzar la historia, quiero seguir viendo mierda, ¿sabes? Ah, una ventana. Uy, coño. Adoptar un gatito. Jansker Gatuno. Por aquí lo hemos mirado todo, ¿no? Creo yo. Los cuerpos. A este nota. Aquí hay una puerta que no puedo entrar. Aquí había una puerta, esta, ¿no? Entro aquí, Sebandi. ¿Y aquí qué hay? ¿Por dónde hemos entrado? Por aquí, ¿no? Aquí puedo entrar. Ah, no, aquí no puedo entrar. Oh, coño, me parecía que sí. Coño, qué susto me quedo en la puta, tío. Qué susto me dan los putos compañeros, tío. Los putos NPC, tío. Que te ponen frente todo tieso, tío. Lo he leído. Sigue investigando y después la abres. Es que ya no hay más que investigar, ¿no? En plan, por fuera. Pero lo único que me queda es esta puerta. Este libro, sí, este lo he visto. Esta puerta no la he abierto antes. Voy a abrirla ahora. La puerta que ha dado el personaje. Ah, bueno, vale, pues vámonos. Vámonos para donde esto, ¿no? Yo creo que la investigo ya casi todo. No me queda nada por ver, ¿no? Ahí puedo hacer algo. No puedo hacer nada, ¿no? Aquí. Coño, pues ya está. Vámonos. Salgamos por aquí. Ay. ¿Dónde está la niña? Nos trae aquí y se pira. Quizá ese fuera su plan. Llevarnos a la mina. Y ya está. No estoy tan seguro. No puedes saber. Es una caída para parzuelo. Que viene la hormiga. ¿Ahora con quién? Con el todo. Lo siento. Tú no te preocupes. No hay luz. Porque rompí el móvil. No te digo lanzar móvil, coño. Bájate y lo coges con la mano. ¿Lo oyes? Puede. Oí algo. No sé qué. ¿Chicos? ¿Profesor? ¿Estáis ahí? ¿Ahí va a morir Ángela o va a salir? Una de dos. Va a ser una muerte al estilo Noah. Va a morir ahí en medio de ellos. Perdidos como nosotros. ¿Nos estarán buscando? Puede. A Ángela no le interesa encontrarme. Estoy segura. ¿Más da eso? Sí, es mezquina. Pero con buen corazón. Bueno, al final no. En teoría no ha sido... Me conozco bien. Más que a vosotros. Lo ha pasado muy mal. Hombre, repitiendo 30 años. Bueno. Sí, supongo. No sabe sumar 2 más 2. No sabe que es 7, ¿sabes? Ya dirá 3.
Pero no, no hay 3 de 7. Aquí no hay nadie. No te paro así. Hace rato. Entraríamos un edificio. ¿Entramos? ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No. Pero sí en otra vida. ¡Oh! ¡Cloud Speed! Referencia. ¿No? ¿Referencia a Claudio Velocidad? Hostia. Casualidad, ¿no? En verdad. ¿Por dónde entramos? ¿Por la puerta de atrás o por esta? ¿O por la principal? No lo sé. Por aquí no pasamos. Pues por la otra. Bloqueada. Entonces, si está bloqueada la puerta, tío, ¿por qué? ¿Por qué me da opción? Coño, qué susto, mira que estaba atrás. Es que de verdad, tío. Qué mal ponen a los muñecos, qué mal susto a los muñecos, tío. Que los propios sustos del juego, ¿sabes? Escándalo. Ah, ya se ha dado, bueno, muy dulce. Por aquí, monja. Que mire qué. No creo que lo visite mucha gente. Ah, sí. Ah, no. Mejor me los guardo para el teléfono nuevo que me debes. Toma. De acuerdo. Estaría guapo que si estos dos sobreviven, está en una cena comprando el móvil. Sí. Que está suelta, puedo abrirla. Sí. Amén. Podemos discutir por ver quién entra primero. Pero papas. El resultado. Vale. Papas, mi tesoro. ¿Qué son papas? ¿Pero qué? Tranqui, campeón. No me choques a la muñeca. Un muñeco. Entra ya. Bueno, no se sabe. Una mami de más, comprarte el iPhone 7 Plus. Te imagino una cena fina haciendo eso, tío, es verdad la polla. Ven, por aquí. Han entrado al mismo sitio que los otros, ¿no? Parecen tan reales que dan miedo. ¿Qué pasa? He visto algo. Ah. Algo corriendo. Una muñeca. Coño, la niña. ¿Es buena idea? Mis pronombres son... Son Yuhun de San Mundón. No me llamé de otra forma. ¿Qué ha pasado? Tanto... Para nada, ¿no? ¿Qué está pasando? ¡Qué susto, amiga! ¡Amigue! Joder. Me tengo que acostumbrar a la silla, ¿eh? Me merezco una tontería porque ya lo hemos visto antes, ¿no? Claro, yo lo he puesto por si dice algún comentario o algo. ¿Dónde está la tía? ¿Dónde está Taylor? ¡Eh! La muñeca no está. Se la han llevado a esta gente. ¿O no? La muñeca, mi muñeca. Ah, vale, coño, que es el de esto que pone abajo, ¿no? Vale, vale. Coño, ¿hay aquí un retrato de Mixel? ¿Taylor? Mira, ve, ¿lo veis ahí? ¡Bro! ¡Míralo! Joder, tío. Es que, claro, yo estas cosas mirarlo no... Ah, pues sí. Ha hecho algo. Se viene Jamsker. ¿Qué está pasando? De la monja. O no, no sé. ¿Es un monster?
Era salsa, ¿verdad? Joder, tanto troleo para esto, tío. ¿Para qué sea esta? ¿Qué son papas, mi tesoro? Oí voces. He visto a mi doble, joder. Estaba mirándome. Vestía y hablaba raro. ¿Qué cojones? Me han dominado las papas. Criminal. Ya mismo. Ya mismo. Y ahora mismito. Para sí. Ahora mismo me voy yendo. ¿Ahora quién soy? Ah, sigo siendo Claudio P. Claudio, velocidad. Bueno, una navajita. Estaba guay. Un cuchillo. A knife. Pero igual en el Pleistoceno. ¿Nos lo llevamos? ¿Por qué no? Ten, para ti. Hombre, vamos a matar al bicho, sí. O sea, que tiene un ardo, ¿no? Para defendernos. Pero ahora vi Arabillo. Pa' mí. Coño, lo cogí yo. Vale, lo que sea por tu bien. Me lo quedo. El móvil no se había roto. Que a mí me ponga. Taylor, no. Cogió el cuchillo, me raya. En vez de que ponga Daniel, se quedó con el cuchillo, ¿no? Pero que me diga a mí, Taylor no cogió el cuchillo, como cuidado. Como que le puede servir en el futuro y la hemos cagado. ¿Sabes? Pero bueno, esto es así, amigos del mundo maldito. ¿Esta puerta está abierta ahora? Sigue cerrada. Es que claro, estas cosas no sé si ves las otras veces, que ya las hemos visto, tío, antes. Ahora no pone precio, ¿no? ¿O esto, dónde estamos, tío? ¿Esto qué coño es? ¿Están cambiando las cosas o...? ¿O es el mismo puto sitio? Vaya rayada, ¿no? En verdad. Vamos por aquí. ¿La bloquea también? Coño. La cámara. ¿Esto qué es? Esto es lo que hemos leído antes. Coño, qué puto susto. Un niño chillado en mi puta ventana, tío. De verdad, tío, es que... Qué oportuno, coño. Ah, aquí es donde hemos cogido el cuchillo. Aquí no hay nada, ¿no? Bienvenido Lions Gamma Place, cara de coño. Bienvenido Markel, eres un máquina. Estoy yo, perdón, joder, se van de tío, ya está, no grite, coño. Bienvenido Markel, diré esto. Te odio, bueno, tío. Respeto tu opinión, ¿no? Opinión subjetiva. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Tú sabes lo que es la opinión subjetiva, Markel? Ojo, presagio. Bueno, sí, huyendo de algo, ¿no? Opinión resonante. Es decir, nadie te pregunta. No, me deja lo que exprese su opinión. A mí no me importa. Opinión subjetiva. Markel tiene una opinión subjetiva de... Markel por algún motivo me odia. ¿Qué ha pasado? No pasa nada. Se respeta. ¿Se ha caído algo atrás? ¿Qué coño pasa? Escucho como algo se caía, ¿no? Pero aquí no hay nada, ¿no? Aparte de la ventana y esta puerta que no puedo hacer nada. Yo no escucho, estoy como... Algo así como...
como un ruidito de saliva, tío. O soy yo. O sea, en el juego. Es que no sé si ve estas cosas, la voy a ver y si no, se me pongo, me voy. No está la skin de Grefg ahora, Sabandi. Cuando vuelva, sí, se lo pregunta, pero ahora no está. Bueno, chicos, vamos a poner un contador para ver cuánto tardamos en terminar este juego. Contador consonante. Vámonos, ¿no? Sí, aquí no hay más nada. Vamos, por aquí. No, ¿por qué? Vamos a ver qué hay. No sé si está ni Mustang dejándome la view o están tirados en la cama viendo esto, ¿sabes? Viendo la historia del juego, no lo sé. ¡Oh, hola! ¡Oh, hombre! ¿Van quedando más claras las cosas? Sí. Bueno, a ver, no tanto. Esa cosa, lo que sea, sigue yendo a por Ángela. Incansable. Incansable, yo. Giovanni. Giovanni Vázquez. Que esté bien. Hombre, la hemos dejado un poco jodida, pero sigue viva. Jeremías, otra vez. ¿Jeremías se llama? Por fin alguien tiene un arma. Bueno. Puede resultar útil. Quizás. Hombre, una armita chiquitita. Como mi pito, pero bueno. Si puedo ayudar, tengo una pequeña pista. ¿Sí? ¿Como la otra? Bueno, si me quieres ayudar... a ver, atentos a la pista. Todos tenemos nuestros demonios. Son solo nuestros y suelen nacer del arrepentimiento. Vale. Dejo las sabias palabras de un gran dramaturgo irlandés que conocí en París, creo. No juzgues apresuradamente. Todo santo tiene un pasado y todo pecador un futuro. Solo es una niña. Sí. Hablaremos más tarde. Yo a la niña la había tratado bien, en tu momento. A no ser que a la niña de repente sacó un cuchillo y empecé a apuñalar a Mice. Ahí ya no. ¿Sabes? Pero de momento no es nada malo, tampoco. ¿No? Ojalá. Parece que no es nuestra. ¿Te vale masturbándome mientras veo el directo? Claro que puedes. Sí, 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 sin problema. That ass. No, me lo he inventado, habla de mí. Yo soy el dramaturgo irlandés. Ah. Claro, pero aquí te lo censuran, ¿no? Para no dar datos personales y demás, ¿no? Por eso te dice dramaturgo irlandés, ¿no? En vez de catalán. ¿Qué haría mi doble para que la arrestaran así? Sé que no es una buena señal. Claro. Olvídalo. Déjalo. Catalá. Lo que he visto antes. Lo sé. Pero nada, solo vamos de mal en peor. Desde el accidente. Si es que no está yendo tan mal. No eres solo tú. Pero llevamos toda la noche chocando. Pero yo empujo de más. ¿Catalán? ¿Querrás decir español? A ver, tú vives en Cataluña, ¿no? Así que harás. ¿Tú eres un preso político? Me llevo por aquí, por los lados. Antes había cositas, pero... ¿De dónde coño sale eso? Voy a dar por eso que no... No lo sé. Que no hay nada, ¿no? No sé. ¿Qué hago? ¿Qué es? Literalmente, el efecto de sonido del cuervo ha sido eso. Así no estoy diciendo... Conozco esas marcas. Es mi columpio. Mira, ¿ves esto? Está bien, está bien. No puedo estar tranquila. O sea, ni no te raye, coño. ¿Qué pasa, cojones? Estoy viendo unos mensajes que estoy viendo por WhatsApp. No pasa nada, coño. O sea, aquí lo que estamos haciendo directo somos nosotros. O sea, tú, si queda poco. Te raye. Que tenía miedo, coño. No pasa nada. Te raye.
Yo las pinté en la rueda con mi padre cuando tenía 10 años. ¿Seguro? Mi hermana de 10 años. Este es mi columpio. Reaccionando a juguetes sexuales conmigo. Tan solo se parecerá. Una coincidencia. Escúchame. ¿Quieres hacer el favor de escucharme? Este pueblo me conoce. Hey, hey, look at me, look at me. We're getting through this, okay? ¡Ah, qué bilingüe, tío! ¡De repente lo han inglés! ¡Ah! Look at me, look at me. ¡Ayuda! ¡Te suplico! ¡Ayúdeme antes de que sea tarde! El típico que dice, you know, I mean, what's up, homie? What the fuck? Holy crap! Oh my god! El típico que dice es, escúchame, take it easy, ¿sabes? Calla, mujer. Look at me, look at me. El señor es quien debe absolverte. Solo así podrás salvar. Escuchadme, yo no he pecado. Look at me, look at me. La que me condena solo es un juguete. Nada más. I mean, yes. Tú sabes. You know. Las cosas de tener el juego pirata. No, por favor, no, no, te ruego, señor, que acojas el alma de nuestra hábitat, que ha sucumbido al diablo. Así sea tu voluntad. Mira, ahí está el doble del laberinto, ¿no? Ya han muerto dos. Ha muerto Ángela y Taylor en el pasado. La mujer que hemos visto era yo. Soy la siguiente. Solo es una coincidencia. Para ti es fácil. La siguiente soy yo. Bueno, Ángela no ha muerto, creo. Vamos a la iglesia. El resto estará allí. Que lo original también, bueno, entonces ya está. Pero es que no lo corrigen, coño, ya llevan este juego 2 años, ¿no? Un año lleva este juego, coño, pero no lo corrigen. Tampoco hay mucho que corregir en este tipo de juegos, ¿no? O sea, no es un mundo abierto, ni mucho menos. Es que nos siguen. ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Vete a tomar por culo! No. No me esperaba eso, Fran. ¡Fuera de aquí! ¡Largo de aquí! Pero no eso, ¿no? Correr. Me estás hablando. ¿Converse de qué? ¡Wistain, ven! Uy. La O y el triángulo no me lo ponen, ¿eh? O sea, la O, el círculo y el triángulo no me lo ponen. Cuadrado y aquí. Vale, gracias. Justo lo digo. Esa es ella, ¿verdad? Quemada. La del pasado, ¿no? La que acabamos de ver. ¡Ah! Lo lleva el electro. Hostia, lleva el tronco pegado, ¿no? Claro, es que los que los persigue son ellos. Vaya paranoia del juego, tío. O sea, de la historia, ¿no? El juego está guapo. ¡Uy! Límite, ¿eh? Como falla chuparla esta, ¿eh? ¡Ay!
Mira, le he dado otro botón, ¿eh? Le he dado a la A, ¿eh? Pero no me la ha fallado. Ese quiz time también iría por tiempo, supongo, ¿no? Pero tenía que darle antes de que acabar tú. Apu te va... Aquí, coño. Apu. Aquí te va a cambiar de personaje, sí. Oh. Claro, eso sí está guapo, pero que es una escena en un, más de una hora de juego que llevamos ya, ¿sabes? Char negro. ¿Qué hace yo? ¿Qué hace todo? ¿Cojones? Ah, que es el negro, coño. Es que va todo. Parece Michael Myers, ¿eh? Claro, meterse ustedes, yo, en el negro. Si el negro está así, pues top. Aunque el negro no es trigo limpio. El negro sabe cosas. El negro es lo importante. Voy a hacer una investigación. Está muerta. No. Hora y media. Ah, eso es lo que me falta. Hostia. Me queda nada. Buscad vías de acceso. Cerradlas todas. ¡Mierda! ¡Pongamos una barricada! ¿Pero ha muerto Ángela? No, no, nos ha visto su muerte. ¡Mío, déjame entrar! Pichita. No ha muerto, en plan, nos ha visto como ha muerto. Y si ha muerto, muy lamentable la muerte, ¿eh? Como haya muerto Ángela, muy lamentable. No sigue. Parece que nos sigue. No podemos confiar en él. Sé que estás ahí. ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa hasta aquí. No es consciente del peligro que corremos. ¿Qué cojones está pasando? Tienes que irte, vamos. Este tío no ve nada, tío. Vete de una puta vez. Cuando des la cara, abre la puerta. Puede ayudar. Puede ayudar. Es una idea terrible. Este tío o sabe algo de todo. ¿Qué coño está pasando aquí? O literalmente. Algo nos persigue. Era como una pesadilla o una peli de terror. ¿De qué cojones hablas? ¿Te has dado en la cabeza? Ayúdanos. No sabemos qué hacer. Este tío creo que no ve nada. No podemos ir. Creo. Pues ya somos dos. Buscaré ayuda. Este tío creo yo que... O es un tío chungo que... Está detrás de todo. O es un nota que no ve nada, ¿sabes? Que está ahí por algún motivo. Pero él no ve nada. Porque casualmente todos los que los están siguiendo a ellos, aparte de la niña... Con nosotros. Humildad. Abandonamos al viejo. Humildad. Porque nos persiguen. ¿Por qué esas cosas... Nos persiguen, sean lo que sean. Si lo supiera, sabríamos cómo detenerlas. ¿Profesor? ¡Andrew! Soy yo. Me toca. ¿El qué? ¿Te toca el qué, tonto? El cura ese. O lo que sea. Por la cara, me toca. Iba en serio. ¿Otro juicio? Esta vez no. Pero todo apuntaba a eso. ¿Y la niña? ¿Mary? Sí. Estaba allí. Señores, recogida de firmas para sustituir el doblaje de este hombre por Mixel. Y modear el juego para que suene la voz de Mixel en vez de este hombre. Eso sigue ahí fuera. ¿A favor y en contra quién? ¡Mirad por ahí! Sigámosla. Sea quien sea, está envuelta en todo lo que pasa. ¿Y si es así, qué? Si logramos detenerla, podríamos salvar a nuestros dobles. Vale. Vigilad por si vuelve esa cosa. Sí, es verdad que un tilt-down está... Yo me voy en media horita. Vale, vale. Pues media horita cortamos si quieres, porque si no te quieres perder nada, porque...
En plan, tú eres el que más interés tienes en la serie esa, ¿sabes? Cortamos ya mañana o cuando pueda, pues lo terminamos ya. Niña, ¿estás ahí? Uy, está cerrado. De momento, de verdad. ¡Ah! Ya eso no me asusta, tío. Me asustó el primero. Pero ya. Ese es André, ¿no? El doble, ¿no? Y la niña. Sí, verdad. Esta historia es una paranoia. Lamento muchísimo. Ah, pues no, no es. Tu castigo nos protegerá. Mantendrá el pueblo a salvo. Ah, es el doble de Daniel, ¿no? Por favor. Es duro, pequeña. Pero algún día me lo agradecerás. Márchate, Mary. No oye tus ruegos. No cargues con el recuerdo de mi muerte. ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que abra... ¿La niña también es una actriz? Pero es una decisión que no es... Me suena su cara a tela. Todos ve algo. Hoy es tu turno. ¡No! ¡Uy! La ha agarrado. Mira, niña. Querías su indulto. No pertenece. Sí, claro, a este mundo. Claro. Solo el maligno puede... ¿Dónde se está agarrando? Está desaparecido el momento, ¿no? Hermanos me da, ahora que jugarlo, ¿no? Oh. ¡Ah! ¡Ay, ha muerto igual que en el sueño! Ha muerto igual que en el sueño, ¿eh? Claro, no está en el, ahora dirá yo, he muerto igual que en el sueño mío que tuve. Bueno, y bueno, la tía también murió quemada, ¿no? Y la madre se ahogó, pero no se ahogó en el agua, se ahogó como... se quedó sin respiración. Ojo, cuidado. Estaba aquí. Lo tenía. No los ven, no. Ellos los ven flotando. Espérate, ya le hace Bandy. Until Dawn, Little Hope, Manos Medan. A ver, yo lo que estoy viendo, la historia está muy guapa, es un poco intrigante, ¿no? Es más intrigante que miedo, porque es como más... ver lo que va a pasar, ¿sabes? Es como raro, ¿no? Ver... la historia es muy rara. Y hay que hacer una investigación para tonterarte de la historia. Pero sí, verdad, con Till Dawn yo creo que está mucho mejor. Y Manos me dan... habrá que jugarlo. Pero si la gente dice que es un poco caca, pues bueno. Pero me gustaría jugarlo también y ver cómo es. A mí me viene así claro, ¿no? Porque eso es lo que ven ellos, Adobo. Ellos los ven flotando. La gente del pasado no ve a Daniel. Y a Andrés. Todo con este. Muy buena. Este juego y el tercero los tengo pendientes. Solo jugué el primero. ¿Cuál has jugado? ¿Al Manos Medan, no? ¿O al Until Dawn? Bienvenida a Dreamer T. Creo que tú que te dijiste, te hice una raid como hace un año o así. Me suena de eso. Estaba ahí. Y no hice nada. Bienvenido al club. Siento que vieras eso. No, sí, perdón. Patía. Sí, que hayas pasado por eso. A mí me dejó fatal. Putos juicios. ¿De qué coño iban? Mano, me decepcionó un poco. Por nada. Lo siento. Eso es lo que dice la gente, ¿no? Que... perdón. Hay un patrón. Angela, y el Mano Meda no lo he jugado. Ni al Ho-Ho a Shiz, el otro. El tercero, no lo he jugado tampoco. Yo he visto el Until Dawn. Y este lo estoy jugando ahora. Ya sabes. Qué reconfortante. Gracias. No es mejor saberlo. Pero el doble de Andrew no ha salido casi nada. Ha sido una escena nada más. ¡Ahí está! ¡Lo que nos persigue! No queremos que nos atrape aquí. Y más o menos está muriendo como en el sueño, ¿no? No, la historia está guapa. Eso no te lo niego. ¿Qué hacemos con eso? De ahí fuera. Callaos. Y sale Mixel. Buff, ¿no? Está fuera.
Que mejor que a mí, que es que es increíble. ¿Y si entra por nosotros? Si Ángela ha muerto, muy decepcionante, ¿eh? Que haya muerto sin que se vea nada. La verdad. Quizá allí no pueda entrar. ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos es un edificio firme. Sí. Aquí estaremos bien, nos quedamos. Me persigue. Esa cosa todavía me está siguiendo. ¡Me busca! Esa cosa no es algo normal. No sabéis a qué nos estamos enfrentando. ¿No te gusta el final de este juego, Sebandi? ¿No? Hostia, Lobo, ¿qué pasa? Sí, separémonos. Si nos quedamos, se dará un festín. ¿Separarse otra vez? Juntos, mirando qué le pasó a Ángela. Claro, vale. Quedarse juntos todos. Venga, salgamos por detrás. Amén a eso. Muy interesante el final del Little Hope. ¡8 juegos! Sí, yo he visto lo de la primera temporada, ¿no? Que... ¡vamos! Que el último, el que van a sacar ahora este año, en 2022, es como el final de la primera temporada de los Dark Pictures, ¿no? Por lo visto. ¿Y si se han ido? Despejado. Y la segunda temporada será los otros dos, los otros 4 juegos, ¿no? Yo voy a jugar los dos, al House of Ashes, que eso lo tenemos planeado también para jugarlos todos, ¿no? En principio, porque eso hay que quedar todo, hay que planearlo, evidentemente, y todo el rollo, ¿no? Objetivo, dejar a Mixel vivo. Claro, ese es él. Ah, él es el de la... claro, del pincho. Oye, dice enfrentarse, ¿eh? No me jodas que acabo de matar a Mixel. ¿Por qué me va a Mixel? A ver, sería muy lógico enfrentarse, la verdad. Bueno, esto es más rápido, ¿eh? Vale, bien. Hostia, está todo rayado. ¡Hostia! ¡Uy! Si hubiésemos fallado su perla, Cloud Speed. Pánico, a subir, pánico. ¿Dónde estás, Taylor? ¡Venga! ¡Di algo! Orden. Hay que hacer algo ya. Espera, calmémonos. Calma, Taylor, está en peligro. Se queda un silencio, tío. Espérate. Tenía una cosa. Un momento, vale, perdón. Mierda, ya me vine. Oh. You know, man. Sí, sí, no, me hice. Esta chavala está sola. Mismo. ¿Eres tú? Estoy aquí. No. No es nadie que tú quieras encontrar. El círculo, tío. Me cago en la hostia, ¡Punch! ¡Vamos! Punch, de tonto, ¿no? Punch. Puñetazo. Piña.
Ahora este. ¿Te imaginas que muere este primero, tío? Bueno, Ángel ha muerto todavía, no lo sé. Cuánto me alegro de veros. Os creía muertos. No estamos a salvo. En la derecha estaba Andrew por culo. Yo qué sé. Bueno, pasará. No, Mise. Tenemos que seguir. Vamos. Vamos, Mise. Espera un poco. Da igual. Vienen a por nosotros. No a por ti. Hay que irse. Repito. No os separéis. Y todo irá bien. Como Angela, ¿eh? Vale. No sabemos si está muerta. No estoy seguro. Tío, como haya muerto Ángela, sí. Muy lamentable. Sí, claro, está siguiendo. Dos muertos. Posiblemente demonios, espíritus. Vamos a descansar, que estamos cansados. No pasa nada. Claro. Ojalá. No puedo pegar ojo después de lo que ha pasado. Ese tiene alma. Aunque estoy agotado. Pues va a caer la vida real. ¿Alguna idea de cómo escapar de aquí? Estamos atrapados. Solamente hay niebla. Es imposible salir. Hay que esperar a que se haga de día. Pues algo hay que hacer. Qué frío tengo. Mary es la clave para poder escapar. Puede ser. Detener a Mary puede ayudar, ¿vale? Pero... ¿y la otra niña? La que huye de nosotros. Las dos están conectadas, estoy seguro. Quizá intenta llevarnos a algún sitio. ¿A dónde? No sé. A algún sitio donde podamos acabar con esto. Todo está fuera de control. No creo que ahora podamos hacer nada. Mary es la clave de lo ocurrido, de los juicios, las ejecuciones. Sí, pero ¿cómo la detenemos? Ni sé si ella es real. Claro. Ya no podemos hacer nada. Fin. Se acabó. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. No voy a decir que la niña es mala porque no sabemos si es mala. Por todos los demás. No, intenta ayuda. Y por nosotros. No se puede saber. No hay que jugar. Mary es la clave de todo. Eso no te lo, no te lo niego. Estoy seguro. Pero no hay que hacer prejuicio. No es tan fácil. Es una niña. No podemos... Escúchame. Si la vemos otra vez, haremos lo que sea. Ahí vienen. ¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer ello? Joder, ha venido a rematar. ¿Un gorrino? Oh, pero bueno, hemos salvado la vida a Claude Speed y a Taylor, Silencio. Y Ángela no sabemos si está viva o muerta. Bueno, el tío del libro dijo... Ángela está en una situación peliaguda. Pero no ha dicho en ningún momento que estuviese... Pone la lista, coño, si es que... ¡Ángela! Claro, que no había muerto, así que lo decía ya. Tranquila. Estoy molida. Vamos, bueno, vamos, no sé, quería que muriese al principio, ya me da igual. Lo que intenta que vivan todos, ¿no? Creímos que... En fin. Nos alegra verte. Parad, que me sonrojo. ¿Te imaginas que la matan ahora? Gracias. Eres dura de pelar. Pues sí, eres dura. Estamos todos de vuelta. Nos has encontrado, bien hecho. No fue así. Fueron ellos. Ahora, la prioridad es poneros a salvo. Vamos. Hemos visto más monstruos desde que te fuiste. Lo que me perseguí. Miedo número uno. ¿Y decís que hay más? ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí. Hay mucho que no quiero ver. Yo iría muy mal sin gafas. Las gafas, pero no el humor. Bien. El humor no, jamás. Lo escuché. Y suena cerca. No podemos parar. Están todos vivos, ¿eh?
Salandi, es raro mantener a todos vivos en este punto. Es raro mantenerlos a todos vivos en este punto del juego. No. O sea que voy bien, ¿no? Por así decirlo. ¡Hostia, qué susto! Estaba yo incorporándose. Que como tú dijiste, es muy difícil mantenerlos vivos. Pero dentro de poco... Verá. Profesor. Ángela, ¿estáis ahí? Yo de igual llego igual ahora mismo hasta este punto, ¿se van? ¡Uf! ¿Habéis visto? Me he quedado nada. ¿Qué si se cae? Sí. Tampoco es muy complicado, ¿no? Hasta ahora. Chicos. Simplemente lo que ha pasado era último, ¿no? Que el quiz tiene en este cabello rápido. Pero lo hemos hecho bien. ¿Dónde coño estáis? En verdad, ahora agradezco en verdad que esté la ayuda, ¿eh? De que te avise cuando hay un quiz time event, porque si no... Cloud SP. Me cae mejor. ¡Ay, que falla! ¿Y Taylor? Ahí. ¡Taylor! ¡Corre! ¡Pero corre algo! ¡Hostia! A chuparla, ¿no? Agresividad, engaño. Taylor ha muerto ya, ¿no? Definitivamente. La primera en morir. ¡Hostia! Hace muy quise la muerte, ¿no? ¡Lo has dejado morir! ¡Vámonos! Ya... ¡Claro! Taylor muere. Si salvas a Taylor, tiene un cuchillo y se defendía. No lo he pensado. Es que ni me acordaba de lo del cuchillo, tío. He ido por Taylor porque me caía mejor. O sea, Taylor Daniel, perdón. Película de Bollywood. Hostia, claro, nunca hay un que tenía el cuchillo, tío. Claro, yo sabía que el cuchillo... Este mueva, bro, qué complicado. Ah, no, es que sé, coño. Bueno, da igual. Ha muerto Taylor, ya está. Uno menos. O sea, la primera. Igual que Jorge el Salvaje, le pasó lo mismo, joder. ¿Jorge Salvaje y Edo son la misma persona? Vamos a hacer una investigación con el campo de visión y las escenas. Todo esto es increíble. Taylor. Lo siento, Daniel. De verdad. Sé mucho que significaba para ti, para... todos. A mí se la ha sudado de una manera increíble. Tenemos que avanzar. Hace lo mucho que te dolía. Tenemos que irnos. Lo que significa para ti. Bueno, y a todos. Vamos a irnos. Corre. Es mejor conquistarte a ti mismo que ganar 1000 batallas. Entonces la victoria es tuya. No te la pueden arrebatar ni ángeles. Te vas, cabrón, si te quedan 20 minutos para que... ¿No? Hola, Mise. ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacerte Ray?
En el cine, coño, pero de hecho a las 7:40. Que en 20 minutos todavía para las 7:40. Mentiroso. Otra promesa que no has podido cumplir. Baneado de servidor. Que todo y todos. Sí. Va a empezar ya a mí si te hago raid. A ver si no me voy ahora, bueno, no pasa nada, te reí. Lo hice de broma también. Tres atormentados. A ver, solo ha muerto. Sí. Por ahora. Por ahora. ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto en la niebla? Se acerca un malvado. Uy, qué misterio. No, te voy a repasar un poco, vale. Adiós, Adobin, adiós, Evandín. Pues a lo mejor sigo jugando, No te lo pases, cabrón. Es que tengo ganas de jugar. Como a mí se todavía va a tardar en hacer directo. Creo que si quiero seguir jugando. Luego te lo voy a resubir, oye. Es una locura, pero. ¿Y si no tanto, cuánto dura? Tu puta madre, ¿cómo te lo pases, cabrón? ¿Cuánto dura? Este juego, no mucho, ¿no? 3 horas, 4, 5. Bueno, venga, vale. Vamos a quitarlo y vamos a jugar otra cosa, ¿vale? Venga. Mañana seguimos, ¿vale? Que te den. Que te den, no, lo he quitado, gilipollas, cállate. Lo quito porque Sebandi es el que más interés tiene en esta serie, ¿vale? Yo sé que todos queréis, os gustaría, pero bueno, ya hemos jugado un poquillo. Y tampoco, ya que sé, tampoco pasa nada, ¿sabes? Mientras que... ¿Qué podríamos hacer de momento, tío? Mira los juegos que tengo, ¿vale? Sí. A ver. Bueno, ya podemos quitarle el filtro a The Rock porque ya no estamos en un juego de miedo. ¿Cómo se quita el filtro? Señores, señores, ¿cómo se quita esto? ¿Dónde me he dado yo antes, tío? ¿Copiar filtro? No. ¿Establecer color aquí? No. ¿Y a dónde le he dado antes, yo, lo del filtro? Filtro aquí abajo, cojones. Vale, ya está. Ponemos bien. ¿Qué podemos jugar, tío? Mientras. ¿Qué podríamos jugar, tío? Así de mientras. Hasta que a mí se empiece directo. A ver. No veo otro juego que el que está en medio de la pantalla ahora mismo. La verdad. Porque aún es que jugamos, ¿verdad? Si es que tampoco. Coño, que jugar, ¿no? Tampoco me apetece mucho, pero yo que sé, para ya un rato y. No sé, tío. Vamos al Bob Esponja, tío. ¿Queréis al Bob Esponja? ¿Sase está en el directo? Está en el de esto, pero no sé si me está escuchando. Sase. Si no está Sase, no jugamos. Arbo Esponja, pero si está Sase, sí. Sí. Chicos, se viene riguroso gameplay de Bob Esponja. No sé si no lo va a pasar, que no sé cuánto me queda de Bob Esponja. Please, insert the game CD and try again. ¿Cómo? ¿Cómo que insertar el disco? Hace insertar disco. ¿Qué ha pasado? He borrado algo donde tendría que haber borrado, a lo mejor. Bueno, chicos, a mí que Bob Esponja no vamos a jugar hoy, Eso lo voy a borrar ya, porque si no puedo jugarlo, ¿para qué lo voy a tener? No tenés el disco, no. No sé, yo no he tocado nada, no sé, no recuerdo, que hacía mucho tiempo que jugamos a ese, ¿no? Pues mira, señores, ¿sabes lo que vamos a hacer? No está el disco, no sé, pone inserta el disco. Por jugar, vamos a jugar esto. Que prendan los motores. La distancia de una diva virtual. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea.
Categoría, coño, Grand Theft Auto 4. Me tengo que pasar a tuyar de balado de Tony, que es lo que vamos a hacer. Si carga esto, claro, si no carga. No carga. No carga. Me dice, ¿tú eres editor? ¿Tú sabes ponerme la categoría? Si no te es molestia. La foto de Song y Hun de San Mundo la quitamos, ¿no? Porque ahora mismo ya no tiene mucho sentido tenerla puesta, ¿no? Deprendado. Creo que no puedo. A ver, si no hago así. Arreglo de nuevo, me va a petar. Porque lo más optimizado que está este juego. Que prendan los motores. Salió la vista de andando, me aviva virtual. Chequea cómo se menea. Bueno, sería muy XD, ¿no? Que esté jugando al GTA 4 y la categoría es de Dark Picture Anthology Little Hope, ¿sabes? El que se meta a ver esto va a decir: estoy jugando GTA 4. Que prendan los motores. Se me ha bugueado todo. La vida entera. Tendría que haber abierto el Google Chrome. No, tendría que haber comido la caracola. Vale, ya está. Estoy aquí. Twitch. Salió la vista en esa mina viva virtual. Checa cómo se menea. Meow, 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 meow. Checa cómo se menea. Grand Theft Auto 4. Pongo de balado, Gaitoni, es que vamos a jugar este. Lo voy a poner, pero vamos. Verdad, bueno. Ya está puesto. Chequea cómo se me menea. ¿Qué le pasa al juego, tío? ¿Ahora? Ahora. ¿Lo veis, no? Sale el juego, ¿no? Como está esa canción en la radio, nada más montarme en un coche, regalo 5 suscripciones. XD. ¡Vámonos! Da igual, aquí no es. Hostia, va un poco mal el juego, ¿no? Hostia, sí, va un poquillo mal, ¿eh? A ver. Vamos a poner San Juan Sounds. ¿Cómo es esa canción? Me parto el apoyo. ¡No lo puedo creer! ¡Hostia, que tengo la foto! Del Song is on de San Mundón. Perdón. yo voy a ponerlo, te voy a poner en ventana. Me va pillado, me va un poco mal. Pantalla, no. Formato. Cojones. Automático. Automático, ¿no? ¿Automático? Estaba puesto en automático. Así, ¿no? todo tirado. ¿Es aquí donde se pone? Creo que no, 75. 60 FPS, ¿no? Aplicar. 5 subs. No, pero lo ha dicho de broma. Mejor por lo más grande que sale Song y Hun de San Mundón. Dame sub. Ay, que eso, le da para atrás, ¿verdad? Qué tonto. Sí. Aplicar. Sí.
Hostia, qué mal va, cuando estoy en directo, tío. Qué pena, Qué pena. Injugable, no se puede jugar. Ahí va virtual. Chequea cómo se menea. Chequea cómo se menea. Qué temazo. Chequea cómo se menea. Vamos a darle los gráficos porque esto... ¿Cómo? ¿Que debo reiniciar GTA 4? Tío, de verdad, este juego está muy mal optimizado, tío. Mira lo que estoy... Mira, está todo en alto, ¿vale? Y mira lo que estoy ocupando yo de recursos, tío. 1233 de 4096. Y me va mal. Y me va mal. ¿Qué puedo hacer? Quito esto. Me puede... Es que engañar, hombre. Como que tengo que reiniciar GTA 4 para todo esto, tío. Venga ya, hombre. Trilineal. Y yo, vamos ahí, en el sur de la polla. Yo sé que no sé aplicarlo, ahí, es igual, se ve ahí. El Google Chrome lo tengo quitado, ¿verdad? Vale, sí, yo sí lo voy a tener puesto. Quito Discord, tío. No creo que Discord me consuma mucho, pero... ¿No? Pero yo qué sé. ¿Dónde está? A ver. Quit Discord. Esto también. Bueno, Rockstar Launcher... Si lo cierro, se me cierra el GTA 4. No. ¿Qué pasa? Quita. Espera que eso se cierre. GTA 4 se cierre. No. Ahora. ¿Qué estoy jugando a GTA 6? A ver, Mixer, por favor. Se me ha cerrado el GTA 4, tío. Joder, tío, qué asco. Qué mal optimizado está este juego, por Dios. Bienvenido, Kira. Hemos jugado al The Dark Pictures, al Little Hope, juego así de miedo, de decisiones y tal. Y no hemos salido porque Sony se ha tenido que ir. Y como él es el más interesado, por así decirlo, en ver el directo, pues no hemos ido. Vamos a jugar GTA 4 un rato hasta que a mí se empiece el directo. Y... pero es que va mal, tío. Con el directo puesto me va mal el GTA 4. Es que... no carga, vaya. Bueno, pues te lo repito ahora después cuando te cargue. Avísame. Bueno, avísame. Me está escuchando, ¿no? Dice, por favor, no digas que haces jugando a GTA 6 porque GTA 4 es un juegazo, ¿vale? Por favor, no menosprecies a GTA 4 mencionando ese chiste. ¿Vale? Mi biblioteca GTA 4. Solo tengo GTA 4 en el Rockstar Launch. Por favor, Mixel. No critiques a este juego, porque este juego es una obra de arte, es una maravilla. Quizás no esté a la altura de muchos, pero es un buen juego. Te prendan los motores, la vida virtual. Bueno, Dodo, ¿empiezo directo o no? ¿Ya puedes empezar directo? Tú dime, si puedes empezar directo yo te hago raid. Vale, pues te hago raid, empieza directo y te hago raid. Me salgo yo del GTA 4. Yo voy a jugar GTA 4 un par de misiones mientras que tú estudiabas o algo, ¿sabes? Pero si ya puedes empezar directo, pues nos salimos ya y seguimos directo. Que prendan los motores, salió la vista virtual de mamá. Le decía a Kira, me voy ya a hacerle raid a Armise. Armise. Pero mañana. Claro, es que me sale mal por Kira, tío. Porque, claro. Coño, porque hago directo muy temprano, tío. Pero claro, yo es que a este horario es cuando me voy al gimnasio. Bueno, ahora hoy no me he ido porque estoy un poco yo malo, ¿no? Pero claro. Yo ya en verdad lo que tenía que hacer por hoy en el directo de hoy ya lo he hecho, ¿sabéis? Que era jugar al Little Hope, a GTA 4 íbamos ahí por ir, básicamente. Mientras que Mise y eso, pues empezaba ahí, ¿no? Así que, pues bueno, ¿quién me está escuchando ahora?
¿Ha cargado el directo o no ha cargado el directo? Que prenda los motores. Pues eso, que mañana seguramente. Claro, es que me sale mal por Kira, tío, pero claro, mañana seguramente empiece directo otra vez a la misma hora, más o menos. Y nos terminaremos, o al menos continuaremos el Little Hope. Me lo quiero pasar Little Hope. Y me sale mal por Kira, tío, porque claro, me quiere ver, pero no puede porque me lo hago temprano, tío. Pero bueno, no pasa nada. Gracias a Dios se pueden ver resubir las cosas. Aunque no es lo mismo, ¿no? Evidentemente. Pero lo resubió en directo. Pues nada, a ver si me se está allá en directo y le hacemos la raíz. Que prendan los motores, salió a la vista. Y a ver, Discord ya, porque claro, ya Discord no lo he cerrado por eso, ¿no? Pero no. Que Discord tampoco consume mucho, ¿no? Vamos mirando ya a ver si está Miss o no. Twitch. Un momento. Tengo unos 2 minutos de delay, hostia. Bueno, al menos lo ves. Al menos lo estás viendo. A ver, Mixen. Momentos. Vale, Mixel Games. Mixel va a jugar al GTA Vice City, Sorprendente. Mixel, escúchame atentamente lo que te voy a decir. No sé si me estás escuchando o no, pero te comento. Coño. GTA Vice City es un juego que, a pesar de que la jugabilidad la han mejorado, sigue siendo un juego difícil, Sigue siendo un juego que tiene unas cuantas de misiones que son difíciles. Que son muy difíciles. Así que veremos si se te dan bien o no. Cuidado. Veremos, a ver, yo intento ayudarte y darte los mejores consejos que te puedo dar para las misiones. Así que pues ya vamos viendo, pero Vice City sigue teniendo misiones muy difíciles a pesar de que hayan mejorado la jugabilidad un poco. Pero yo ya me lo pasé y las misiones difíciles que en su día eran difíciles siguen siendo difíciles. Siguen siendo muy difíciles. Hay algunas que la han nerfeado, hay una carrera contra un nota que la han nerfeado muchísimo, tío. Que eso yo no sé, pero bueno, mejor no, que la carrera esa era un diablo. No, o sea que, bueno, vas a sufrir, Mise, vas a sufrir. Ahora, es un juegazo. Mise, no va a abandonar, No va a abandonar, Mise, El Vice City te lo pasa de principio a fin, Vamos. Antes de irte, ¿qué opinas del rap de The Rock? Justamente, yo siempre, hasta hoy, siempre he escuchado la parte de The Rock en los TikTok y demás, ¿no? Pero hoy me ha dado por la curiosidad y yo voy a mirar el rap completo, ¿no? Voy a mirar el rap completo. Yo, está muy guapo, El rap completo, bueno, la parte de The Rock también está muy bien. Está muy guapo el rap que ha hecho The Rock con más gente. Está muy chulo, tío. Me gustó mucho. De hecho, lo he escuchado hoy, literalmente. Hasta que no termine GTA Vice City lo corto directo. Speedrun, Mise, speedrun. No, si Mise se tiene que hacer un speedrun del Vice City, va a salir loco, tío. Va a salir loco. Yo me lo podría hacer porque ya me sé todo, ¿sabes? Y no. Y me gusta el juego y lo voy a disfrutar y seguramente no. No esto, no sufra, ¿no? Pero una persona que no ha jugado en su vida al Vice City lo va a tener crudo, ¿sabes? Plan, hacer eso. Pero vamos, que me dice, desde mi punto de vista, tómatelo con calma, disfruta de la música, porque la música del Vice City es arte. La banda sonora que tiene ese juego en las radios es increíble. Las canciones ochenteras que tienen son la hostia. Consejo, la canción de Toto de África, si te sale, quítala porque tiene mucho copyright, ¿vale? La de Vale, esa canción no la pongas en el directo que tiene mucho copy. Y nada, poquito más, disfruta de la música, disfruta de la ambientación de Miami, ¿no? De Vice City, de las palmeras, ciudad costera. Y con el remaster se ve muy bien, tío. Y disfruta de la historia, que es una pedazo de historia de Tommy Vercetti haciéndose con todo. El remaster, va a jugar el remaster. Va a jugar el remaster. Y menos mal, porque si tiene que jugar el original, se va a volver loco, Mise. Jugando el original. El original es que no puedes mover la cámara del personaje, literalmente. Y por eso nunca lo jugaba de pequeño. Creo que de pequeño nunca me lo llegué a pasar.
Porque ni de coña. O sea, me diría que sí, pero no. Ni de coña me paso yo Vice City de pequeño. Y por eso yo hasta ahora no lo he jugado tanto, tío. Porque la jugabilidad, siempre que me metía a jugar Vice City, se veía jugabilidad de mierda, ¿no? Y el año pasado dije, yo le voy a llevarlo y me lo pasé. Me lo pasé con truco la primera vez. Y la segunda vez me lo pasé sin truco porque ya le cogí más el truquillo. Eso me dice, si se te complica lo que sea, puedes usar trucos. También a las malas, ¿sabes? Usas trucos y ya está. Trucos de hecho de contibalas, de armas, de lo que sea. Y ya está, y se te hace más fácil. Pero vamos, claro, con la jugabilidad que hay ahora, que podemos ver la cámara, que muchas cosas de las que hay, se te va a hacer más fácil, la verdad. Y el cuando mueres, puedes reiniciar la misión rápidamente, que también está de puta madre eso, tío. Antes no se podía. Así que pues eso, a ver si me se ha empezado ya. Ya he empezado a Mice, en directo. Empezamos con Vice City, ¿buff? Madre mía, Mice, qué emoción, ¿eh? Me hace ilusión, tío, porque... Ver amigos míos jugando a juegos que a mí me gustan, tío, me gusta un montón, tío. ¿Sabes? Plan, ver a amigos míos como Mice, bueno, Mice cuando jugó The Walking Dead, Sebandi cuando jugó The Walking Dead, Sebandi cuando jugó al San Andreas, al Vice City. Plan... Me hace ilusión, ¿sabes? Verlo porque es un juego que a mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y me gusta verlo, ver cómo, qué perspectiva tiene él, ¿sabes? Del juego y demás. Y cómo lo juega y demás, ¿no? Y cómo, qué opiniones tiene y todo eso. Vale, hacemos Raya Mice. Ahí estamos haciendo la Raya Mice. Y nada, os dejo con Mice, ¿vale? Vamos a disfrutar todo del directo de Mice jugando al Vice City. Vamos a sufrir, pero tengo muchas ganas de verlo jugando al Vice City, tío. Tengo muchísimas ganas. Así que nada, señores, muchas gracias por estar todos aquí en Asase, a Nimu, a Mice, a Kira, a por supuesto a Sebandi y a Dreamer T también que se ha pasado, si, perdón si lo he dicho mal el nombre. No sé quién más se ha pasado, bueno, Marker, un máquina. Y ya está, creo que no se ha pasado nadie más. Y se ha pasado alguien más, perdón. Mañana directo, voy a intentarlo, ¿vale? Lo malo es que mañana Kira seguramente mañana vaya al gimnasio y lo tenga que hacer temprano, igual que siempre. A las 4 aquí en España. O a las 4 o a las 5 aquí en España. Que a ti te pilla mal, por lo que veo, ¿no? O sea, que es una putada. Pero sí, seguramente mañana haga directo terminando o continuando el Little Hope. Seguramente. Y después me quiero pasar también el Mados Medan y el House of Ashes ese también. Me los quiero pasar, así que habrá directitos de esos juegos. Sí, sí. Habrá directitos porque quiero jugar esos juegos, tío. Me trae mucha curiosidad. Así que nada, señores, os dejo con Mice. Chao, 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 amigos de Mundo Maldini. Nos vemos. Chavales. Hasta luego. Yo estoy fatal. Tampoco te sirve mucho en el directo. Pero bueno, venga, nos vemos, señores. Chao, 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 chao.